Dejan, buenas, voy a por agua, hermoso, buenísimas noches, ¿cómo estás? Ay, que calla, que tengo la imagen congelada aquí. Chicos, vengo enseguida, voy a por agua, que me estoy bebiendo, que me estoy secando, ahí voy. Jorge Asier Pollán Cano, también bienvenido. Jesús Maceda, Robelio Oficial, Cocoloco, Nati. ¿Quién tenemos por aquí por TikTok? Que nunca os puedo saludar a todos. Gente de TikTok, no seáis tímidos. Juanma Verga, Sergio Gutiérrez, Miguel Ángel Gonzalo Platero también. Bienvenido a tu Mind the Game. Escucho cuando dices que sí, soy. Nunca te corrige nadie. Mind the Game, en serio. No. Nunca, nunca, o sea, nunca una palabra bonita hacia este creador de contenido humilde. Ay, madre mía. Bienvenido, Mind the Game, yo, mira, a pesar de todo, pongo la otra mejilla. Mind the Game me insulta y yo le promociono. ¿Ves? Eso es muy católico. Bienvenido, Mind the Game. Muy buenas noches, tío. Ay, qué ganas tengo. Iba a ser un día también tranquilito, día de farmeo, ¿vale? Día de farmeo para conseguir las pesetas para los Suririus. No vuelvo a decirte hermoso en Discord, ay, madre mía. Por cierto, no sé si hay alguien que no esté en Discord por aquí todavía, pero lo pongo por aquí porque mi Discord mola mucho. Y de hecho voy a intentar compartirlo en TikTok. O sea, alguna persona cárnica que esté ahora mismo en TikTok, ¿cómo se hace para compartir en TikTok? Añadir comentario. Tu comentario no se publicó debido a los ajustes de este live. Madre del amor hermoso. O sea, como creador y administrador en TikTok, no puedo compartir yo mismamente los enlaces. Gracias, TikTok. A ver qué tenemos por aquí. Aquí lo tenemos. Uf, me siguen un montón de diseñadores gráficos en TikTok, madre mía. En TikTok, en Twitch. Vale, he puesto un banner de seguidores aquí en TikTok porque fatal. Ni siquiera me gusta el más. 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a este directo número 26 de la serie de Jugando al Sekiro con un violín. Graphic Designing más pasión. Esto lo ha compartido Iván hoy. Máquina, que revienta a todos con tu violín, Sergio. Iba a ser de tranques. ¿Por qué? Porque necesitamos emblemas espirituales. Mira que tengo muy poquitos. Y hoy he estado viendo un poquito, he tenido un rato, y he estado viendo las diferentes rutas, y esta creo que resulta bastante sencilla, que el tío ni siquiera va a sigilo. Entonces, en una vuelta de 3 minutos para él, que para mí serán 6 o 7, entonces podemos conseguir bastantes pesetas para comprar emblemas o para... Mira, ya estamos con 3 puntos, la cual cosa está bien, porque, bueno, aquí no puedo mirar las habilidades, pero bueno... Por riqueza, sí, a ver, tío, en ningún momento siempre he sido muy consciente de que en este videojuego también iba a haber farmeo.
¿vale? Nunca he dicho que no hubiera ido el farmeo, pero no va a ser el farmeo. Os recuerdo que, por ejemplo, en el Dark Souls 3, en una ciénaga random me quedé 6 días. ¿Os acordáis en el Dark Souls 2? ¿Por qué no haces el Miliki? Ah, porque vale, estás en zona pacifista. En Dark Souls 2, en la torre de Eide, creo que recordar que se llamaba, comprar emblemas espirituales. Mira, tengo para comprar ya. ¿Valen cuántas pesetas? Valen 10, puedo comprar 4, ¿verdad? Porque ahora sí que vamos de farmeo. Ahora no queremos ahorrar, porque en principio ya tenemos los ítems que quería, que era la calabaza, la semilla de calabaza. Entonces, ahora cada vuelta vamos a comprar pesetas. No sé cuántas son el máximo, ¿vale? El máximo que puedo llevar ahora mismo son 15, pero creo que hay una habilidad que te permite aumentar esta cifra. Y en almacenaje, tranquilamente, que sean 999 o 256. Mind the Game ha pillado el chiste, el reto, el resto no, porque sois unos ignorantes. A ver, por favor, gente que no sea Mind the Game, ¿por qué he dicho la cifra que pueda parecer random de 256? Rápido, cobrete, cío, no me decepcionéis. Alberto, muchas gracias por compartir. Compartir, parezco cubano. Lo viendo que jefe venía bien o que venía y volvió, ya tenías una pata de ave y amuleto de escarabajo. Tío, es que además en Elden Ring no existe, en toda la trayectoria de videojuegos de From Software, no existe una zona más bestia de farmeo, ¿vale? Claramente porque 256 era la pantalla donde cascaban el Pac-Man, o era la cantidad máxima de rupias que puedas tener en el Zelda, o en realidad creo que tiene que ver con unas limitaciones de los 8 bits que no podían procesar en muchos casos cantidades superiores a 256 por algún argumento que Mind the Game debe conocer a la perfección, pero yo no. Entonces tiene que ver eso, es curioso, ¿no? Y entonces o se quedaba el contador allí o directamente el juego explotaba, como habéis visto con el Pac-Man. Sí, 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 es así, tío. Infórmate, verás tú que en la generación de 8 bits había muchos juegos que la cantidad máxima estaba limitada a 256. Ah, mira, fíjate, 2 elevado a 8 es 256, ¿vale? Un 2 de base y elevado a 8, fíjate. Bueno, chicos, vamos a matar cosas, ¿verdad? Hemos comprado emblemas espirituales, vamos a viajar. ¡Viajar! Y vamos a viajar, yo creo que recuerdo, era aquí, ¿vale? Porque aquí era donde estaba el 100 pies. Entonces la primera vez será huida para adelante, porque simplemente vamos a desbloquear la hoguera, no vamos a ir a farmear. Entonces es posible que no mate a nadie, ¿vale? De hecho este camino me lo sé bastante bien, porque es el camino que no bebas, Paco. Es el camino que nos llevó al 100 pies. Y como que llevó varios intentos, entonces me lo sé bastante bien. Me lo sé, creo que me lo sé bastante bien, que igual no me lo sé. Playtower, bienvenidísimo. Muy buenas noches, querido. Bueno, Papiro empieza fallándome. ¿Es posible que tenga el arpeo desactivado? La respuesta es no. Está perfectamente activado. ¿El farmeo para qué? Es para tener shurikens, tío, para poder lanzarle, ¿vale? Ahora tiene el general Matsumoto, que ya tenemos bastantes formas de quesearlo, pero bien. El problema es que muchas de ellas... ¡Cacín! Que te vas a trabajar. Muchas de ellas... mira, aquí hay objetos, ¿vale? Pero hemos dicho que vamos a desbloquear hogueras. Céntrate, tía Violi. Vale, ya me he perdido. ¿En serio? ¿Te has perdido ya? ¿Dónde era? Vale, aquí estaba el amigo. Entonces tiene que ser para acá. Tiene que ser para acá. Porque aquí estaba. Aquí alcanzabas por la parte de abajo. Entonces el camino que sigue tiene que ser por aquí. Vale, pero aquí me asoma la muerte tranquilamente. Entonces vamos a buscar una ruta en la que no muera. O buscamos a Paco. ¿Dónde era esto, tía Violi? ¿Dónde era esto? Yo sé que ahora estoy en la parte de arriba. Y vamos a buscar una manera de bajar. Porque esto era... O sea, el trayecto acaba justo aquí. Pero si me tiro, vamos a tener un Paco precioso. Entonces... ¿Por dónde bajo, tío? Quieto. Tía, pausa. No es bajar, es subir. ¿What? Claro, es subir. Es subir, vale. Hostia, tío, yo y mi orientación legendaria, ¿eh? Madre de Deu. A ver, último ídolo conectado, vamos allá. Es subir. Hostia. Te has ido al fondo a la derecha y es al fondo a la izquierda, vale. Pero al fondo a la izquierda voy a ponerme... Vale, creo que ya sé por dónde es.
¿vale? En cuando tengo que girar a la derecha para ir a 100 pies, en realidad es la izquierda, ¿vale? Vale, vamos allá. Quiero revisar que tenga, perdonad, la prótesis desactivada para no gastar pesetas en balde, ¿vale? Porque ahora sí, por cualquier cosa pulso, está perfectamente desactivado, genial. Danoguki, ¿cómo estás? Hermosérrimo. Hostia, está Foro por aquí, pero no te escuernes por los precipicios. Eso es mucho pedir, Foro. Bienvenido, ¿cómo estás? Vámonos. Vale, y ahora tengo que subir aquí a este edificio. Papo, estos tiran, estos son los valencianos que tiran más clutch. Y ahora es por aquí. Oh. Vale, esto es Mind the Game, ha dicho izquierda. Y yo entiendo que izquierda es por aquí. Vale. A ver si es lo correcto o no. Que no creo que no es, ¿eh? A ver, o sí. O sí que es. A ver. ¿Es por aquí? Como opción, me he comido. ¿Es por aquí, Mind the Game? Mira a ver si tienes unos pantalones de Zebra. ¿Basta con los pantalones? ¿O tenías que ponerte el ser completo, Mind the Game? Ahora... Ah, este es el pesado este que no había manera de matarlo y además te envenena, tío. Vámonos, vámonos, la que huyamos. La huida, como veis, también es una estrategia, ¿eh? En según qué momentos. No sé si estoy yendo por el camino correcto. Estoy poniendo nervioso a Mind the Game. Pero ya forma parte de los directos, ¿no? Poner nervioso a la gente y diciéndole, pero es que no has visto la casa. Vale, esto es aquí. Sí que es aquí porque aquí hay perros. Vale, voy por el camino correcto. Hemos dicho que la técnica es de huida para adelante, ¿eh? Porque hay mucha gente aquí. Y vamos. ¡Hola, señor! ¿Cómo tal? Vale, y no sé si voy bien por los tejados. Creo que no es por los tejados, creo que es por debajo. No, voy bien. Voy bien, voy bien. Es por aquí arriba, es por aquí arriba. Hola, señor, que disparas más clets. ¿Vale? Y ahora aquí a la izquierda hay unos señores más que tal vez me podría cargar tranquilamente, pero no voy a hacerlo, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Me queréis dejar vivir? ¿Vale? Y ahora por aquí y a la derecha debería haber una puerta. ¿Vale? Y en esa puerta aquí a la derecha... A ver... Aquí hay una puerta. A ver, ábrete, sésamo. ¡Que no! ¡Que no! Eso es, no es lo que quería. Juro que no es lo que quería. Me cago en mi vida. Bueno, espero que ahora se vaya a ir. Vale, espero que ahora que me ha visto en el suelo, el tío recoja cable. Haremos do sostenido, sol, si bemol. ¿Vale? Atención. Que se vayan un poquito, ¿eh? Do sostenido, sol y si bemol. ¡Que no! ¿Pero por qué te pones ahí? ¿No veis que no puedo abrir una puta puerta en condiciones? Ahora te tengo que matar. No, no me deja, no me deja. Se apoya. El tonto del Páquiro se apoya. ¡Ah! ¿Por qué te apoyas en vez de abrir? ¿Vale? El tío dice, ¡ay, qué cansado estoy! Me voy a apoyar a echar una siesta. ¡No, hombre! Castillo de Alsina. Dos muertes. En algún lugar se escucha una tos incesante. ¡Ajá! Es la tos y el resuello de un hombre que se gana la vida vendiendo información, pero es incapaz de abandonar la compasión. Tener este objeto reduce las posibilidades de obtener ayuda invisible. ¡Me la suda! Pulsera, bienvenidos. Escúchame una cosa. Hemos investigado en Discord y fuiste tú el que comentaste la historia de Dinamarca de que se trataba, que te regalaban el videojuego de Dark Souls para tratar la depresión, y hemos encontrado estudios, hemos buscado varios estudios para... Y es cierto que hay gente, hay estudios o gente que... pues que ha visto una mejora en los enfermos que sufren esta enfermedad y que han mejorado gracias al Dark Souls. Lo que no hemos encontrado una conexión con Dinamarca, ¿vale? Te recomiendo correr y no para... ¿Se abre del otro lado? ¡Ah, tío! ¡Es cierto! Vale, tengo que seguir todo recto, voltear, entrar y abrir. Es cierto que no se abre de este lado, ¿eh? Shadows dies twice a lot of times. Es el Monte Congo, Monte Sempo, como se llame. Entonces vamos a corregir esto, ¿vale? Tienen razón. Quitamos una muerte al castillo de Alsina y le ponemos otra al Monte Sempo, que estaría seis muertes ahí. Perfecto, Mind the Game. Rigor. Efectivamente fuiste tú, perfecto. ¿Cuál es la mejor opción para empezar a jugar los Souls? Foxy Game, yo realmente te recomendaría, porque es el más amigable para empezar y el que te ofrece más ayudas en el caso de que te bloquees, el Elden Ring, ¿vale? Al menos su juego base, porque el DLC todavía no lo he jugado y dicen que telita, ¿eh?
que lo leí hace tiempo, ¿eh? Creo que te renta más dar la vuelta por las interacciones en Sekiro son raras. Tienes que mirarlo directamente para que interactúa. No, Wizard. Creo que, y Man in the Game creo que tiene razón. La puerta se abre desde dentro, ¿eh? El último puente que subes tienes que engancharse por el lado. Es todavía más atajo, vale. Es casi un boss de lo duro que es. Ignore absolutamente, Wizard. No voy de problemas con nadie. ¿Vale? Al menos en esta, en este momento. En este momento que me interesa sobre todo ir a desbloquear la hoguera, pues no. ¿Alguna vez has roto una cuerda de violín jugando? Nunca, nunca. Y tocando en concierto, creo que una vez en... O sea, a ver, tengo 48 años y empecé con 19. ¿Cuánto es la diferencia? De 20 a 40 van 20. O sea, hace 29 años que me dedico profesionalmente. Y solamente en una ocasión me tuve que salir de un concierto para cambiar una cuerda, ¿vale? Es una cosa muy poco habitual. Las cuerdas normalmente piensa que los músicos profesionales la cambiamos tan a menudo que evitamos que la cuerda ya llegue a estar en mal estado, ¿me explico? Es como si tuvieras unas ruedas de coche. Oh, esto era por aquí. Aquí estaba el tío que me envenenó. Y a lo mejor me gustaría... He visto que por aquí se puede saltar. No me deja engancharme. A ver si me deja enganchar por aquí arriba y me puedo evitar el tío pesado, este, que tira venenos. Mira, sí que me deja. Bien. Vamos a ver si de aquí se puede. No, pero agárrate, Pajiro. Venga, vamos a pasar de esto porque este salto igual es complicado. Y este de aquí se le puede ignorar. ¿Vale? Vale, tú haz lo que quieras, que yo he visto que paso de ti. Igual tendría que aprender ese salto, porque ese salto igual me permite... Me permite un pelín de ganar tiempo, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos porque aquí hemos venido. Vale, eso no se puede coger a no ser... A no ser... Entonces, eso que estaba comentando. Mira, por aquí no hay enemigos cárnicos. Está este, pero está pensando en cosas de esbirro. Y muere. Y de paso me cojo unas pesetas. ¿Vale? Mira, 35 pesetas, tío. Dulce de Gokan. Vamos a pasar de estos. Ah, coño, que es un, que es una estatua, tío. Pensaba que era es una estatua. Vale, me ha dicho algo Mind the Game aquí de no sé qué de puente, ¿vale? Entonces a lo mejor se refiere a esto, ¿vale? Ah, tu casa. Que no te flipes, ¿qué pasó de ti? Pesetas. No, no quiero problemas con ustedes. Me estáis pateando los huevos, ¿eh? Vámonos. Ahora vamos a pasar del miniboss este y vamos a ir a dar la vuelta. ¡Alguien ha hecho algo! Esto es el nivel de concreción desde que me han cambiado las alertas en Twitch. ¿Vale? Mikiris. Mikiri, full Mikiri. Vamos a dar la vuelta y seguramente me ha dejado algún objeto. Vale, el tío este se podría ir y es a la derecha. ¿Vale? Si ahora se gira por un casual... Trataré, o se va, trataré de pasar con sigilo. Esperaremos un pelín más, ¿vale? Por si acaso. Do sostenido, sol. Y ahora la y do sostenido y seguimos para adelante. Y aquí a la mano derecha tenemos un Metricar. Grandísimo Metricar. Me envía a una brutalidad de gente, tío. Grandísimo. Por cierto, Metricar lo pillé el otro día en TikTok también. Me paso por TikTok y también 250 personas viendo el contenido del grandísimo Metricar, tío. Escúchame. Os voy a hacer una promo y ahora quiero que todo el mundo descansar rápido. Descansar, descansar, descansar. Muchísimas gracias a Nintendo Player Rex, a DeLorean 93. Ahí ya se respira retro. Alguien que se llama DeLorean 93. Y a Dani Gallar 78, pero muy especialmente. Os pido que todos os pasáis Andan Linux. Muchísimas, muchísimas gracias por el follow. Imagino que venís todos de parte del grandísimo Metricar. Metricar jugando al Ghost of Tsushima, tío. Y lo que lo regalaron en Epic, ¿verdad que lo tengo en Epic? Y ahí. DeLorean, muy buenas noches y gracias por el follow. Callahan, muy buenas noches. Purgatoriano, bienvenidos. Adrien Loco, muy buenas, tío. Tienen Metricar por aquí. Grandísimo amigo, grandísimo streamer y grandísimo creador de contenido, tío. Todo el mundo a darle, sois trupe de Metri. Me presento, ¿cómo estás? Grandísimo Metricar, muchísimas gracias por enviarme a tanta gente. Linaco14, ese follow vale oro.
Chicos, me presento, Dani, muy buenas noches, Dani Gallar. Me presento, soy Tía Violi Gaming, ¿vale? Y hago cosas, yo no soy, estoy empezando a coleccionar, os muestro, vale, esto es muy básico para todos vosotros, yo lo sé, ¿vale? Yo sé que esto es muy básico para todos vosotros, pero ya tengo una de estas, ¿vale? Esta consola fue una de mis consolas de la infancia. Y yo sé que seguramente Metricard tenga el modelo japonés, el de la Genesis, del de Estados Unidos. Debe tener 1500 cartuchos de Mega Drive. Pero yo, como que era tonto y lo sigo siendo, las vendía para comprarme. Maggie, tío, Maggie, me hace mucha ilusión. Es... Vamos a hablar, claro, me da igual si eres Seguero o eres Nintendero, porque la Super Nintendo también era un tremendo consolón. Pero le guardo tanto cariño a este sistema, tío. Ah, oh, tío. Que si el Altered Beast, que si el Wonder Boy 3, que le metí mucha caña al Populous, a los Street of Rage. Madre mía, tío. Aún así tienes tu joyita de DeLorean. Es maravilloso, tío. Eso es una tostadora. Maggie, te lo digo muy en serio, porque cuando, ¿sabes qué pasa? Y me vais a dar la razón, cuando uno colecciona sistemas que pudo tocar, por ejemplo, ahora imagínate, yo voy detrás de una Neo Geo, ¿vale? La conseguiré, y la conseguiré por buen precio. Pero cuando me den una Neo Geo, no sentiré lo mismo, porque nunca, cuando era chaval, nunca tuve una, ¿vale? En cambio, cuando consiga, yo qué sé, otra Super Nintendo, o una Sega Master System 1, o incluso una Game Boy ladrillo, que me estoy metiendo en este mundillo, me da un poco de miedo, porque esto es, veo que esto es como entrar en el mundo de la droga, se entra, pero igual no sales nunca, ¿eh? Te falta darle un beso, muy bonita. Escucha, el Populous lo empecé en Amiga y me lo pasé en Mega Drive, y al final los últimos niveles de Mega Drive eran tan jodidamente exigentes, que la única manera de poder ganar al PC era poniendo la pausa, ¿vale? Tenía que pausar cada segundo. Ponía la pausa, pum, creo que se podía mover el cursor durante la pausa. Levantaba la pausa, hacía la acción, ponía la pausa otra vez. Porque estaba absolutamente desbalanceado, ¿eh? Ten cuidado donde metes, esto es una locura, Linaco. ¿Sabes qué pasa, tío? Es que me estoy juntando con un montón de creadores, especialmente de retro y de coleccionistas. Evidentemente Metricard y Tentáculo Púrpura y el Funs y el Retrocabeza y las cosas retro y Mind the Game y Kenshi Logan y Tony Spin y Mick Ruth y te pones y Foro y te pones y yo qué sé, tío, no paras. Y al final esto se contagia, ¿vale? Esto se contagia, tío. Ya, Jaime, bienvenido, tío. Era, sí, es de hecho es el primer RTS que jugué. Y es, eres, tú llevas, eres dioses contra dioses, ¿no? Y tienes una población y tienes unos recursos para putear básicamente el contrincante, que es con terremotos, con volcanes, con ciénagas, una guerra santa, creando caballeros. Ese es. Ahora mismo es una basura muy grande. De Jan, yo creo que no, ¿vale? Yo creo que no, ¿vale? Yo puedo discrepar con esto. Es cierto que la especulación y los precios están llegando a unos niveles que son ridículos, ¿vale? Y esto me parece que es unánime en todo el mundo del coleccionismo, de que llega un momento que, mira, basta. Pero también te digo, si quieres hacer colecciones discretas, por ejemplo, el otro día me paso por un Cash and Converters, ¿vale? Y veo una PlayStation Slim, una PlayStation 2 Slim, una consola súper bonita, delgadita, que es como una tablet, tío, es minúscula, ¿vale? Y es un consolón. Por 35 euros con un mando, con los cables y el cargador y todo. Y dije, tío, pero se viene, ¿sabes? Es decir, si tú no tienes unas expectativas muy altas de que quieras tener la colección completa de Sega Saturn, caiga quien caiga, pues entonces, si quieres hacer colecciones discretas de videojuegos que te apetecen y sistemas que te apetecen, no tiene por qué ser un mundo. Ahora, otra cosa es que tú quieras el Castlevania no sé cuántos precintado, ¿sabes? Y al final te pica DeLorean, ¿verdad que sí? Mira, otro coleccionista por aquí. Menos mal que no haces caso y Sorgon, si no acaba coleccionando juegos de Echo de Dolphin. Escúchame, Mind the Game. Venga. Vas a flipar.
Ay, el puto croma, me está borrándolo todo. Se ve claramente que es Echo 2, también para los amigos de TikTok. Echo de Dolphin 2. Me lo compré y todavía no tenía la Mega Drive, ¿vale? Mira que no tengo experiencia en simuladores de dioses. A ver si algún día lo pruebo, es que os he probado. A ver, ahora se te va a hacer un poco bola, ¿eh? Se te va a hacer un poco bola, porque es un videojuego que hay alternativas de RTS mucho, con mucho mejor ritmo, ¿eh? Solo colecciono lo que jugué en casa de colegas de crío. Y bueno, a mí me mola lo que tengo y ya está. Exacto, purgatoriano. Yo creo que esto es determinante a la hora de decir qué cojo. Por ejemplo, voy detrás también de una Atari. De la grandota, ¿vale? No, está la Atari, esa más compacta, me explicó Mind the Game. Y luego la 2000. ¿Cómo es? ¿Qué modelo es, cojones? El 2600, ¿verdad? Y esta consola. Exacto, 2600. Pero quiero la gorda, la de madera, ¿vale? Entonces, esa consola nunca la tuve, pero la jugué en casa de colegas y yo tenía los dientes así de largos, tío. ¿Por qué te haces esto, tía? Ahora que lo pienso irónicamente, Gunstar Heroes es mi juego favorito de Mega Drive y no lo tengo, tío. Mi juego favorito de Mega Drive, tío. Mi juego favorito de Mega Drive. Seguramente sea un Phantasy Star o algo por el estilo, algún JRPG japo de los buenos, tío. El Phantasy Star era un gran videojuego, ¿eh? Chungogan, bienvenido, tío. ¿Cómo llevo el Sekiro? ¿Comic Stone? Cierto. Pero si tuviera que decir uno purgatoriano, yo lo siento, porque es irte muy a lo mainstream. Pero es que sigo pensando que los Sonic. Un Sonic de Mega Drive, a día de hoy te lo pones y sigue siendo un putísimo juegazo. ¿Sabes el concepto de envejecer bien? Street of Rage 2 también te lo compro. ¿Vale? Pero purgatoriano, sigue siendo un jugazo. Es que el Sonic Mania, que me lo jugué hace un año y medio, me lo jugué, lo gocé muy fuerte y dije, pero es que no es mejor que los clásicos, ¿vale? Los Sonics y particularmente el 1, que yo creo que fue el puñetazo en la mesa de Sega, ¿vale? Particularmente el 1, yo creo que es tremendo videojuego. Bueno, simplemente me he enrollado porque culpa de Metricar, ¿vale? Chicos que me habéis venido por aquí, muchísimas gracias. Podemos hablar. Os advierto que se viene parte rollo porque estamos de farmeo, ¿vale? No va a ser muy común en este videojuego tener mucho farmeo porque no tiene mucho que ver con. Este creo que no se mataba, me han dicho, ¿vale? ¿Vale? Este no se mata porque es muy duro. Entonces vamos a descansar. Solo he jugado un Sonic y no sé cuál. Tío, realmente te recomiendo. Mira, si quieres jugar y no te apetece meterte en las versiones clásicas, el Sonic Mania. Me lo compré. La edición coleccionista en físico para Switch por 15 euros en Wallapop. Y es un videojuego que es fantástico, ¿vale? Aunque me gusta más el Master System, pero Sonic es mi juego y personaje. Purgatoriano, me lo habéis recomendado mucho. El Sonic de Game Gear. De hecho, tengo una PlayStation Vita con 256 GB de ROMs y creo que la voy a meter en mi mochila por el Sonic de Game Gear. Además con música de Yuzo Koshiro, ojito, ¿eh? No es que sean duros, es que no te dan experiencia porque son inmortales. Ah, cojones, entonces no me interesa, yo que vengo aquí a farmear. Vamos a probar de hacer la ruta que nos propone en el vídeo que os he pasado en Discord, que es ir por aquí y empezar a rebanar cuellos. Vale, este señor me cae mal. Este, por ejemplo, de aquí, a ver, esto era bastante fácil, vamos a ver si se deja matar. Sí, se deja matar bien. Vale, y quiero ver si el fortote ese me sigue o no me sigue. Vale, 35 pesetas. Y ahora si me subo aquí arriba, la pregunta es, ¿podría hacer un fatality? Sigilo, sigilo. Y este de aquí, a ver, este de aquí, me lo cargo antes de que el amigo se chive, ¿vale? Y este va a ser una buena zona de... Me han matado. ¡Me ha muerto! Me lo cargo y voy a la hoguera a comprar pesetas, ¿eh? Igualmente os digo una cosa, me he cargado a 3 y ya tengo 105 pesetas, ¿eh? Que no está nada mal. ¿Vale? Resucitamos, bebemos, pillamos las pesetas, ¿vale? Y ahora vamos a por él. Tú imbécil, me acuerdo de ti. Que me has matado. Tú a mí. Yo. Como que ya tengo una muerte y no me conozco bien esto, vamos a ir a la hoguera y vamos a comprar pesetas, ¿vale? Bien, ya lo tenemos aquí. Y ahora vamos a volver a casa. Porque se trata de buscar una ruta que me permita ir con tranquilidad hasta más adelante. Si tengo una muerte, lo que no tiene sentido es ir a farmear y con muertes, tío.
Tengo aquí la Master System 1 con el Sonic, todavía no lo he probado, Mind the Game. Es que la gente me dicen, son dentro de la iglesia, los de fuera no son inmortales. Perfecto. Entonces tenemos uno a la derecha que tal vez esté pidiendo que le pase la katana por el cuello, ¿vale? Entonces Mind the Game, mucha gente me lo recomienda. Y me dicen que en proporción, o sea, dejando al lado las especificaciones de cada consola, que en comparación, el Sonic de la Game Gear puede ser incluso, en comparación, dentro de las limitaciones de cada sistema, puede ser incluso mejor que el de Mega Drive. Para mí la principal diferencia es que el Sonic de Mega Drive a día de hoy te entra por los ojos y el Sonic de Game Gear te puede empujar un poquito, ¿eh? Yo veo que una PSP con magia y más juegos retro de seca que otra cosa, tío. Escucha, Purgatoriano, la PlayStation Vita tengo 256 GB, que compartió un canal de YouTube que no me acuerdo su nombre, pero que está especializado en esto, ¿eh? Creo que ya recordé por qué no me volví fan de Sony. Me puse a buscar por memoria cuál es el 2006 y lo primero que me salen vídeos diciendo que es malo. Hombre, no. Sonic malos, que digas Sonic malos, así como sí que hay videojuegos de Mario que dices... ¡Ay! Bueno, yo creo que los posteriores en 3D igual ya no son lo que eran los de 2D, pero Sonics malos de 2D, Mind the Game, un Sonic malo en 2D. Te encuentras muchos de espaldas, perfecto, ¿eh? ¿Cómo has configurado? Pregunta Chris Antonio por aquí. Mira, Chris, en mi perfil de TikTok hay 3 vídeos anclados y uno de ellos, porque los he cambiado de orden hoy, pone ¿cómo lo haces para jugar videojuegos con un violín? ¿Vale? Entonces ahí te resuelvo la duda en un vídeo de un minuto, ¿eh? ¿Sonic malo en 2D? ¿El Sonic 4 quieres decir que es malo? ¿Malo de ser malo? De nada, Chris Antonio. Si después tienes alguna pregunta, vuelve. Sonic 4, no, o sea, malo no, pésimo. Chicos, tengo que ver gameplay de Sonic 4, ¿vale? Porque no sabía ni que existía un Sonic 4. El último me pasé el Knuckles, tío. Me lo pasé con la Chinorri. Sonic 4 Long Play. Vamos a verlo entre todos. A ver... Ah, vale, es este tipo de estética 2,5. Mira, justamente he pillado todas las fases de render, me cago en mi vida. Vale, esto ya es el formato este de 2. De en 3D 2,5, parece como una animación flash, ¿no? Que ya no es pixel art, no es pixelado. ¿Esto para qué sistema es? Para 360, tío. Uf. Sí que es cierto que así a priori no. Sí que es cierto que a priori dices... Bueno. Es muy clásico en cuanto a mecánicas. Pero bueno, llamarle pésimo o malo... No lo sé, sería cuestión de jugarlo. Desde luego ya os digo que esto no va a pasar. No pienso jugarlo. Y más después de del comentario que me habéis dicho, ¿eh? Más bien diferentes. Es un juego de móvil que no supieron cómo vender y decidieron pasarlo a consolas mayores. Ah, fíjate. Mira, justamente lo que decía Dominic. Un pachinko, tío. Un pachinko de Konami, madre mía. Venga, chicos, vamos a matar cosas, ¿vale? Entonces, primera cosa que haré es comprar pesetas, que a eso venimos. Con las pesetas que gano voy a comprar pesetas. Sí, sí, suena incongruente, pero me da igual. Oh. Vale, ya tenemos un montón de pesetas. No sé hasta qué punto quiero. Nunca salió para móvil, solo porque los pillaron porque habían hecho una conversión muy cutre que hasta se veía por detrás Sonic móvil en textura, tío. Madre mía. Voy a tratar de matarme este. Habéis dicho que es como miniboss, ¿no? Entonces pasando. Además hay dos. Vamos a ignorarlos. Ese se ha dejado antes. Esos han dejado de perseguirme. Espero que vuelva a ser así. ¿Vale? Ahora, me voy a poner en sigilo, me curo, porque de una hostia, mira qué me han hecho. Pero tú no venías, ¿no? Supone que no deberías estar por aquí. Bueno, se va a ir. Espero que se vaya. Hay que buscar la manera de poder salir de aquí dentro sin que este me persiga. Al menos la parte 1 salió porque yo lo jugué. ¿Vale? Muy bueno, vamos allá. Antes de que se oscurezca, bebo, me pongo en sigilo y voy a tratar de matar al amigo este. Tiene que haber alguna manera. A ver, si subo aquí arriba. Hola. ¿Vale? Y ahora voy a tratar de saltar encima de alguno de estos flipados de la vida. ¿Vale? Vale, ese es el duro. Que ese parece que se está yendo. ¿Vale?
Yo creo que si le salto, ese se va, ese se va. Dice, aquí no se me ha perdido nada, me voy haciendo una cabriola. Ah, no se va. Y aquí abajo hay otro, pero creo que no le alcanzo. ¿Vale? ¿Vale? Y al este de aquí vamos a ir a pecho descubierto. ¿Tú qué? ¿A dónde vas con milikis? Hombre, flipado. Vale, ya tenemos pesetas. Ah, tío, está ahí el amigo, tío. Está ahí el amigo. Y este sí que esperaré que se vaya. No, puedo irme a casa otra vez. A ver, no me está rentando lo más mínimo hacer esta vuelta, porque básicamente llego hasta esta pared, ¿sabes? Llego hasta esta pared cada vez. Madre mía, farmeo mal. Onyx, bienvenido, tío. ¿Qué estás buscando? Pesetas. Estamos farmeando aquí para conseguir pesetas para comprar Shuri Ryus. Y después a continuación iremos allá. Lo que no te renta es hablar entre farmeo, tío. Es verdad. Hablo mucho, pero también está bien, tío. Ya. No pasa nada. No hay ninguna prisa para superar el videojuego. Con lo que, si un momento dado me enrollo un poco más, pues mira. Amigo, muere. A ver si lo mato. Mira, lo he podido matar sin que me descubra. Este no. Vale, este es como miniboss, habéis dicho. Y es cierto, ¿eh? Bebo aquí arriba. Y estamos en las mismas. Espero. El tío este hay que buscar una manera de poder salir de. Del santuario ese sin que te vea. El colega ese, ¿veis? Porque si no estamos. Bueno, ahora al menos no me han quitado la vida. Con lo que. Tal vez. No puedo bajar la cámara más. Tal vez. Si el tío me deja, entonces pueda ir a. Pueda continuar, ¿eh? Ah, no se ha muerto. Ay, se viene el amigo otra vez. Voy a tratar de huir, ¿eh? A ver, si me deja. No me deja, ¿no? Voy a morir aquí. Vale. Lo de siempre, que se levante y que se vaya. Hay que buscar una manera para no activar al tío este, que además no sé cómo puede luchar bien cuando ni siquiera puede verme, ¿sabes? Que tiene la cabeza tapada. Que hay por los tejados del castillo. Te vas a hartar de huir de ellos, tío. Son duros, ¿eh? Vale, muerto. A ver si me sigue el colega o no. Sí, coño, me sigue, tío. Vale, pues vamos a palmar aquí, ¿eh? También les cojo mis pesetas y voy a tratar. ¡Mira! ¡Un objeto! A ver si con un poco de suerte me deja hacer teleport desde aquí. Y el tío no. Dulce de hongo. Hay que buscar, o sea, bien, pero hay que buscar una manera de que este no me detecte. Porque si no, ni siquiera corriendo, tío. Yo no puedo correr. En el tutorial el tío se echa una carrerita y ya está, ¿eh? Veo que son duros Mind the Game. Al menos por ahora, mientras no tenga un poco más de fuerza, toca salir por patas cada vez que vea uno de ellos, ¿eh? Que consigas libre, haz y farmea con mando del... No me gusta, no me gusta la idea, ¿sabes por qué? Tío, y entiendo lo que dices, pero me gustaría que la gente supiera que todo lo que se ve es todo lo que hay. De hecho, alguien me comentó en un último directo diciendo... diciéndome lo mismo, diciendo, oye, pero farmea fuera del directo. Y la verdad es que no me apetece. Me gustaría que cualquier persona que esté viendo el... un resubido vea que el punto en el que acabamos es el punto en el que empezamos, ¿eh? Es el del inicio. Hay como si enemigos, si te los bajas, te dan 200 pesetas de una run. Ahora, haciéndolo, Aurix, haciéndolo muy mal ahora, estoy sacando 140, ¿vale? En esta run puedes sacar un huevo. A ver, vamos a ver si con sigilo, o tal vez hay alguna manera para salir de aquí. A ver, voy a acercarme por aquí, agachado, a ver si hay la manera de que no me vea. No, es que me ven de lleno. Voy corriendo. Antes he conseguido que me deje de seguir. Muerto. Antes he conseguido, no sé cómo lo he hecho. Tal vez continuar y pasar de... A ver. Bien. Más pesetas. No sé si me sigue el amigo. Me voy. Bien. Ya estoy aquí arriba. Me siento más seguro. Bueno, ¿veis? Poco a poco vamos aprendiendo el movimiento. Y el amigo sigue allí. Pesetas. Pesetas muy importante. Pesetas. Ahora. Danobuke. Ahora sí que voy a hacer saltar encima del amigo este sin que me siga el otro. Espero. No, es que el tío tiene la ruta. Ahora. Creo que si no espero un poco. A ver. Ahora sí. ¡Tenemos una raid! ¿De quién es la grandísima raid?
de Arlan. Madre mía, tío. Arlan, me vais a ver para mal ahora mismo, tío, porque ahora estoy contra un enemigo jodido de verdad. Ay, mira, he podido escapar. Chicos, tenemos que promocionar entre la entre las raids de Metricar y las de Arlan, pues fijaos cómo estamos aquí. Grandísimo Arlan. Grandísimo por enviarme a tantísima, tantísima gente. Chicos, me presento muy rápidamente. Yo creo que más que menos, mira, aquí tengo el... Estaba mostrando antes el eco de Dolphin. Lo he tenido por aquí porque nos hemos puesto a charlar de retro. Bienvenidos a todos. Soy Tía Violi Gaming, que sepáis que venís de uno de los mejores canales que hay en Twitch, como el canal de Arlan. Y me estoy pasando el Sekiro, pero usando un violín como mando, lo normal. Y voy a aprovechar para beber un poquito. Saca la tastada vintage. No. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí. Bienvenidísimos. Vamos a continuar en este momento de farmeo, ¿vale? Pero como que no sé dónde hay gente. Mira, aquí hay uno. Y vamos a ver. ¿Veis un gigante que va con un... como una especie de que ha cogido una puerta del comedor y lo lleva? Vamos a esperar a que se gire. Pero creo que está bugueado porque está empujando a un amigo suyo, ¿lo veis? Está empujando a un amigo suyo, tío. Y este de aquí sí que se puede matar, ¿y si no? ¿Dónde vas? Ha salido un poco mal, ¿eh? El salto. Vale, vamos arriba otra vez. Pillamos las pesetas. ¡Ay, calla! Que no he cogido las pesetas del otro lado, tío. ¿Lo veis? Que las pesetas están ahí. Ahora. 70 más 70, 140. Perfecto, ¿eh? ¡Tumito! Tío, bienvenido. ¿Cómo estás, tío? ¿Dónde se ha metido el Arlan, tío? Juegazo, madre mía. El mejor de From. ¡Tumito! Muchísimas gracias por el contenido que haces, tío. Grandísimo que eres, ¿eh? No siempre tengo la ocasión de decírtelo. Gracias. Y tengo que decir que en cuanto a mecánicas... para mí es el más fresco, el más difícil, te lo compro, es el más difícil. Pero a nivel de jugabilidad, creo que tiene unas mecánicas inmejorables, tío. El Dios 33, muchas gracias por el follow en TikTok. ¿Cómo haces para configurar el violín con mando? Mira, Belcebú, te voy a poner un enlace en el chat, que es exclamación cómo lo haces, y te aparecerá el mismo vídeo en TikTok, en YouTube y en Instagram. Entonces tú vas y puedes ver cómo va. Es muy bueno, es muy bueno. De hecho, Zumito, me gustaría que tú, como analista, yo tengo una opinión, ¿eh? Pero me gustaría que me dijeras si crees que From Software va a querer aprovechar el tirón del Sekiro, ¿vale? Tenemos tres Dark Souls, tenemos un Elden Ring, tenemos un Bloodborne, que más o menos todos, dentro con sus pequeñas variaciones que pueda haber, más o menos todos van de la mano, y tenemos este Sekiro, que va completamente al margen. De hecho, hay quien no considera que pueda ser un Souls-like, que yo soy de los que puede pensarlo también, es demasiado diferente, ¿no? Pero, ¿pensáis que From Software va a decir, hostia, me gustaría darte una exclusiva? Hostia, tú sabes algo, cabrón. Malditos insiders. Qué cabrones. Es que estáis en todo, tío. Qué asco que dais. No, no, en serio. Yo personalmente... ese viene el de la puerta, pero creo que se ha bugueado. Ya me ha visto alguien. Me escondo aquí. Por aquí me puedo tirar. Yo creo que sí me puedo tirar. Puede ser, vamos a ver. Viene el de la puerta y me va a pillar de lleno. Y me tocará huir, ¿ves? Me voy. Porque no sé ni qué hace ni qué deja de hacer. Entonces vamos a coger lo que haces. Muchas gracias, el Dios. Muchísimas gracias, tío. Y que nadie es el mejor... me gustaría darte unas... este es el mejor juego que he hecho From Software y que nadie se haya pasado. Hombre, el juego se pasa, ¿eh? Yo me lo pasé. Mira, este se va a girar ahora y cuando se gire le mataré una puñalada. Me ha visto. El juego es difícil, pero está tan bien diseñado que hace que el propio videojuego sea tu tutorial, ¿vale? Me pasó una cosa muy curiosa, Zumito, y era que los bosses repetidos, sabes que el borracho aparece dos veces, el ciempiés aparece dos veces, hay varios bosses que aparecen en dos ocasiones, suelen caer a la primera, y eso es porque el propio diseño del videojuego te ha puesto las dificultades de manera... Mira, el tío se ha girado. Mira, ¿qué coño se ha girado? No sé si vale la pena esperar para cargarme este tío, que no sé cuánto dinero te da. Muy poca gente se lo acaba, exacto. Y es más, yo voy a sumar una cosa.
jugadores muy experimentados abandonan. Jugadores muy experimentados abandonan. O sea, no solamente el tío ingenuo, que no tiene mucha experiencia en videojuegos, que nunca ha jugado un Souls-like antes, que no es particularmente hábil, que no pasa nada. No lo digo como crítica, ¿eh? No voy de purista, no voy de repartir carnets, pero sí que es cierto que son videojuegos difíciles y eso no hay que perderlo de vista. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, que personas que son, que inocentemente dicen, hostia, Sekiro, juego del año, voy a comprármelo. Hostia, ahora sí que me ha pillado. Entonces, no estamos hablando de este perfil, estamos hablando de un jugador experto, alguien que ya ha jugado los Souls, que se ha enfrentado a videojuegos clásicos de una gran dificultad. Oye, pues esta gente, muchos de ellos acaban abandonando, ¿eh? Y es porque yo creo que el principal problema es la gestión que existe de la frustración del propio videojuego, ¿eh? Vale, esta zona igual ya no me interesa tanto si no puedo ir. Mira, ese va a morir. Ese va a morir desde el respeto. Que como voy a morir yo, como siga así. Voy a morir yo. Que desmarques, mira. Mira qué tocata me ha caído aquí. Mira qué tocata me está cayendo. Vámonos de aquí. Vale, tenemos que se relajen y me voy a casa. Esta ruta está bien si juegas con mando. Básicamente. ¿Vale? Esa es mi recomendación. Si jugáis con mando, esta ruta está bien para farmear. Si no, no. Ahora me apetece un poco cargármelos, ¿eh? Me han pillado, ¿verdad? Vale, están en alerta. El game design es magistral. Completamente de acuerdo. Es el único juego de From Software que me apetece jugar. Es un gran videojuego. Eso no cabe la menor duda. Imagino que si salto no me lo podré cargar. Hay un montón de gente. Vale, en esta ruta es lo que decíamos. A él le va muy bien y a mí me da mucho problema porque no sé cómo gestionar. Aún así vamos a darle un intento más, a ver si puedo hacer el teleport. Y de paso os leo a ver qué me contáis por aquí. El de game design es magistral, estoy completamente de acuerdo. ¿Vale? Completamente de acuerdo. Está muy bien diseñado. Menos las cámaras. Ahora mismo con mi primer juego solo es el Elden Ring y me está costando un poco. Vale, pues yo creo que has hecho la decisión correcta, el dios, porque es seguramente el más asequible para la gente. Es una buena aproximación a los Souls-like, porque se parece mucho más a un mundo abierto convencional y porque el videojuego te ofrece muchas más ayudas, ¿eh? Pues ha sido mi primer Souls y me la... Ya, pero mind the game. A ver, tú tienes el cuerpo curtido en mil batallas de tantos videojuegos que has jugado, tío. Lo de jugar con el violín, tremenda sacada, tío. Ya verás tú. Tremenda sacada, el reto que tengo pensado para después, que sé que me voy a arrepentir, ¿vale? Pero todavía nadie lo sabe, tío. Puedo presumir de que nadie, incluso gente muy cercana a mí, no lo sabe. Porque, de hecho, me lo tengo que pensar si no recojo cable con el siguiente reto que quiero hacer, porque es muy flipado, tío. Es muy de fliparse. ¿Qué ruta vas a hacer ahora? Bueno, pues, a ver, la ruta que queremos hacer es la... Un segundo, si es que me ha visto, no me ha visto, perfecto. Vámonos para arriba. Estoy convencido de que me sale más a cuenta. Si este es el ritmo de pesetas que tengo que recoger, irme a la hacienda Hirata o irme a cualquier otro lado, ¿vale? Esto no. Aquí no avanzamos en cuanto a pesetas. De hecho, me he ido a la hoguera y no he comprado emblemas. La cual cosa es doble tontería, tío. Eres un crack, gracias, Irvi, tío. Mira que es pesado con lo que nadie sabe. No voy a hacer una no hit, lo juro. No voy a hacer una no-hit, no se puede, ¿vale? O sea, realmente no se puede hacer una no-hit con el violín. Es impensable. Es impensable absolutamente. Vámonos, tía, que vas a morir. Bueno, el tío se va ahora. Estos son muy duros, ¿eh? Ahora que he muerto, mira cómo hace la croqueta por la escalera, ¿eh? Está tan bien hecho que el hizo el Ice of P se sintiera tosco, tío. A ver, también es una mecánica un poco diferente el Ice of P. No lo he jugado, ¿eh? Equity Games, no lo he jugado, entonces no puedo valorar. Me dicen que es... La gente que sí lo ha jugado, me dicen que es una mezcla de dificultad que va a caballo entre el Sekiro y el Dark Souls 3. Lo cual cosa es bastante difícil, ¿eh? ¿No serás usar frutas como el tío... Bueno, Belcebú, he visto un tío jugando videojuegos con plátanos. De hecho, me sigue, se llama Rudeism. Y está muy loco, tío, el colega. Ahora, a ver si me consigo una ruta para acercarme al gigante este, tío. ¿Vale? Tiene que haber alguna manera. O revisar el vídeo para ver de qué manera pasa él. Vamos a revisar rápidamente el vídeo. Dame un segundito, va. A ver de qué manera el tío lo gestiona para poder hacer esto, ¿eh? Pilla pesetas. Ya las tengo pilladas, tío.
Vale, está en el primer ídolo del templo Senpo. Te vas cargando a todos del camino de uno en uno. Vale, vamos a hacer caso a Oritz, que desde que ha llegado por aquí no deja de dar buenos consejos, ¿vale? Usamos el hueso de regreso. ¿Cuál es para ti el juego más difícil tipo Souls? El, por ahora, pendiente de jugar el DLC de Elden Ring, el dios te diría que es con bastante diferencia el Sekiro, ¿vale? Ha pausado antes de irse al vídeo, se me caen las lágrimas. No, esta lección la tengo aprendida, Mind the Game. No es hate, estoy de broma. No, no, Belcebú, se puede usar cualquier instrumento, ¿eh? ¿Vale? Si usas instrumentos eléctricos es mucho más fácil usar un piano o el saxo ese y tal. Eso es mucho más fácil. Vamos a comprar pesetas antes de nada. Es mucho más fácil, ¿por qué? Porque te saltas la parte del convertir el sonido en una señal MIDI, porque estos instrumentos ya sacan señales MIDI, ¿vale? No, para nada, Belcebú, entiendo la guasa, no te preocupes. Y te saltas ese proceso, que realmente es el proceso que más falla, ¿vale? Que el cacharrito este se piense que estás tocando otra nota. Cuando tocas un piano, es como tocar un botón de un mando. No hay realmente una gran diferencia. A ver, vamos a viajar. Será maravilloso. Vale, la primera hoguera del templo Senpo Monte Akongo. Nos ha dicho por aquí, voy a asegurarme lo que ha dicho Oris. Prueba al menos la mía. Está en el primer ídolo del templo Senpo. Te vas cargando a todos los del camino de uno en uno. Templo Senpo Monte Kongo, templo Senpo, monte Kongo. Aquí, vamos a probar, ¿vale? Y vamos a ver cuántas pesetas conseguimos de esta manera. Y yo creo también, que os digo, habría que darle un intentito a Matsumoto, ¿verdad? Una vez que ya tenemos aquí bastantes emblemas, bastantes pesetas, voy subiendo por aquí arriba. Y bueno, empezamos con 5 pesetas, más que nada para llevar un registro de cuánto dinero llegamos a ganar o no. Me pongo en sigilo. ¿Y esto era aquí? Sí, esto era para abajo. De hecho, aquí hay de gratis unos cuantos señores también que no sé cuántas pesetas dan. Pero veis, ese que está pensando en cosas de esbirro. Ese se puede matar. Ese. No, ese. Sí, ese se puede matar. Vale, este ya son pesetas gratis, ¿eh? Va, hay dos que se bufan. No vayas a por esos. Perfecto. Supongo que los veré claramente. 87 puntos de experiencia. Genial. Mira, este me da 35 pesetas por hacer nada. Esos son 3 emblemas y medio espirituales. ¿Vale? Y aquí dice Oryx y vienen de uno en uno. Entonces vamos a ponerlos en sigilito aquí dentro. Y vamos a ver si descubro cuáles son los que se bufan. Y aquí tenemos uno. Hola, señor. ¿Os acordáis de la escena de Aterriza como puedas cuando va por el aeropuerto y todo el mundo le asedia? Ya, me lo cargo así que corto mis tías. No molestes. Vale, ahí viene otro. Voy a esconderme. Pesetas. Que si no, Mind the Game me riñe. A ver, ¿dónde está el siguiente? Ahí lo veo. Bueno, 75 pesetas por no hacer nada. Es cierto que por ahora aquí. Y estos van pensando en cosas de monje y claro, no se enteran que tienen aquí a Pakiro detrás. Ven aquí, amigo. Muere. Bien. Me escondo. Pesetas. Si muero, pierdo todas las pesetas, ¿verdad? Aquí no hay el resto de este de... Creo que te quitan la mitad de puntos de experiencia, creo. Y hay otro, no sé si de los que se bufa o de los que no se bufa. Este de aquí también está pensando en cosas de monje. Pero este no le puedo hacer el fatality. ¿Qué hace el flipao? Que me dejes. Vale, este es duro, ¿eh? Este debe ser el duro que decía. Oye, quiero ver cuántas pesetas me da. Quiero ver cuánto dinero me da, más que nada, ¿vale? Hostia, es jodido, ¿eh? Bueno, Mikiri y Akashi. He visto el Mikiri, ¿eh? Este es uno de los que hay que esquivar. Y esto da de pesetas 35. Da igual que los otros. Buenas noches, Not, ¿cómo estás, tío? Pierdo la mitad de las pesetas, no nos conviene morir, entonces. Not Kanekikun. Te voy a llamar Not, ¿vale? Porque me cuesta un poco. Vale, a ese Mikiri lo matas de una, vale, pero hay que esperar que saque el combo. Vale, 145 con 3 personas. Y aquí tenemos 2, de los cuales hay uno que se desplaza y el otro no, ¿verdad? Hay que saber, lo que hay que aprender es cuáles son los.
Mira, aquí hay otro que me ha pillado. Aquí me ha pillado uno. Hay tres, tío. Hay tres. Me va a caer una buena paliza, tío. Vale. Hay tres aquí. Hay tres. No lo sabía. A ver. Esperamos que se vayan. Estaban haciendo... Mira, encima del tejado hay cosas. Esperemos que se vayan. No quiero perder el dinero. Entonces voy, hay que curarse antes de que la pantalla oscurezca. Vale. Ahora, no me han visto, tío. Qué mal de la vista que están los monjes, por el amor de Dios. Vale, a ver si me los puedo cargar sin que se despierten. Qué valiente, ¿eh? Sin que se despierten, sin que se enteren. Huyo. No sé, si, pues sí, seguramente haya más dinero, pero no estoy seguro que sean... Vale, he hecho el Mikiri y no era Mikiri. Me he equivocado de botón, tonto. Me he equivocado mucho de botón. Ese era el Mikiri que había que hacer. Ay, ¿y por qué no me ha saltado el Mikiri? Hay dos, tío, hay dos. Estoy muerto. Estoy muerto, muertísimo. Voy a tratar de huir. Voy a tratar de huir porque sí. Por no perder mis pesetas. Vale, es que buscar la manera de estos para cargártelos sin que te maten, ¿vale? Eso sería la principal cosa. Y la hoguera ya está aquí, ¿eh? ¡Zark! Tenemos un follow de Zark7. Zark, bienvenidísimo y muchas gracias, tío. Se te han amontonado, sí. Hay que gestionarlo de manera que no tengas más de uno a la vez, ¿vale? Y seguramente se pueda, pero no sé cómo. El balance ha sido 145 pesetas. Vamos a repetir, a ver si podemos hacerlo un poquito mejor, tía. ¿Vale? Con la broma ya tenemos 122, ¿eh? Tampoco está mal. Hécate, Fénix, bienvenidísima. Todo el mundo vais a seguirla, ¿verdad? Todo el mundo, digo todo el mundo, a seguirla inmediatamente. Vais a su canal, le dais follow y ya está. ¿Por qué? Porque tía Violigaming os lo ha dicho. No hace falta que te mates a todos. Haz los que puedas, por los menos no te matan tanto como antes. Sí, 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 claro. Yo creo que Oryx, lo que consiste en la cosa, es que tienes que buscarte una ruta que sea fiable y que te vengan de, de nada, Hécate. Vale, empezamos la noche con una raid de Metricar. Después tenemos la raid de Arlan. Y acabamos con la más grande de todo Twitch. Que por favor, mira, solamente para que la sigáis en Instagram y en TikTok, que es donde yo me parto la caja a reír, ya vale la pena, ¿eh? ¿Cómo estás, Miriam? Grandísima. Jeromy, bienvenido, tío. Uf, ¿cómo estás? Y tenemos follow de Loculebra, bienvenidos. No sé si Miriam os lo ha explicado un poco, pero soy un señor... Jeromy Herrera, muchísimas gracias por el follow, ¿eh? Soy un señor joven, ¿vale? ¡Graduada! Te lo digo y te lo repetiré las veces que hagan falta. Todos los éxitos que tengas, tanto en tu vida personal, como en tus estudios, como en tu formación, como a nivel profesional, me van a seguir pareciendo pocos. Miriam, te mereces lo mejor, ¿vale? ¡Qué bien, tía! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Y os digo una cosa, chicos, ¿eh? Yo que os llevo bastantes años... ¡Ay, no he descansado en la hoguera, nene! Y al no descansar, he dejado un reguero de cadáveres. Yo que os llevo bastantes años a muchos de vosotros, tengo que decir que la vida de estudiante no es una vida fácil. Es una vida muy dura, ¿vale? Díselo, Rey, pero es que yo se lo digo a Eiren, se lo digo por activo y por pasiva, ¿vale? Que la tía hace un vídeo que te partes la caja, se lo dejo en los comentarios. Le envío gente, chicos, seguidle que es maravillosa. Saca el partner y me alegro como si fuera yo, ¿sabes? Es que os digo en serio que poco me parecen los éxitos que está sacando. Yo voy para pintor. ¿Estás estudiando Bellas Artes o cómo es esto? Pintor hay muchos tipos de... Bueno, me presento. Soy Tia Violigaming. Tengo 20 años
Y estoy jugando a Sekiro con un violín, ¿eh? De pintar tejados. Muy bien, tío. Escúchame una cosa. A veces me planteo si la vida de músico no hubiera sido mejor, pues, pillar a nivel de formación profesional, ¿eh? A día de hoy, pillar un buen fontanero, un buen carpintero, un buen electricista, un buen albañil, poquita broma, ¿eh? Poquita broma. Quizás sea yo más viejos que todos vosotros. Jeromy, venga, dispara. Año de nacimiento. Pesetas. O edad, como quieras. Yo por ahora, del grupo de retro que nos juntamos, que mira que hay gente viejuna, yo sigo siendo el más mayor. Jeromy, ¿tú tienes 72 años? Me ganas. De hecho, 20 años pero tocando el violín, ¿cómo va eso? Sí, qué punto, sí o qué punto. Ay, mira, este me ha descubierto. Yo hablando aquí con los amigos. Y tú, que no molestes, que estoy hablando con mis colegas, tío. Vale, no te flipes, que luego te meto un navajazo en el cuello. Jeromy, te puedo decir una cosa, que no eres el más mayor del chat. No eres el más mayor del chat, ¿eh? Llevo un año con carpintería y un poco de todo en general. Y el segundo solo a pintar. Me queda otro más. Muy bien, tío. No, hombre, nacido. Ah, en el 72. Vale, pues tienes 6 años más que yo. ¿Vale? Pero si tuvieras 72 años, Jeromy, no serías el más mayor del chat tampoco, ¿eh? Puede ser mi abuelo grande. Orich, tú tenías 20, dijiste, ¿verdad? Mira, es una cosa también que me gusta de Twitch, ¿no? Te encuentras gente como Arlan que te hace una raid y es un poquito más joven que yo. Metricar también va por la quinta de Arlan. Pasa Miriam, que es muchísimo más joven que nosotros. Y tío, yo creo que también lo que mola es un espacio donde. A mí me pasó una cosa muy curiosa, tío. Claro, me junto con gente de retro y de gente de una cierta edad. Pero de repente en la Gamergy conocí a Guati y conocí a Marcial Tormentas y conocí a Agustín, que es gente que. Podrían ser mis hijos. Podrían ser mis hijos, literalmente. Y la cosa está en que también me llevo muy bien con ellos. Yo tengo 38, muy bien. Eres una niña, Hécate. 45 por aquí, Ayoras, muy bien. Ayoras 78, entonces 78 debe ser el año de tu nacimiento, según mis cálculos, ¿verdad? Danoguki 42. Sí, es curioso la variedad de que hay en Twitch. Yo estoy muy de acuerdo con esto, Miriam, ¿vale? Y a final de cuentas, yo creo que al final los que nos acabamos juntando no necesariamente somos gente de la misma edad, sino gente con unos gustos similares y una manera de ver la vida igual, ¿eh? Yo tengo 24 de. ¡Qué tontísima que eres! A mí me pasa lo contrario, Miriam, tío. Yo soy un puto niño metido en el cuerpo de un señor mayor, ¿sabes? En fin. Es verdad, o sea, me siento muy joven de espíritu y tengo muchas ganas de todo y tengo mucha motivación y mucha energía para todo. Es verdad, o sea, no es palabrería, ¿eh? No tengo achaques y tengo mucha motivación por mil cosas, yo qué sé. Y realmente me siento así, o sea, me siento. O sea, mi carnet no corresponde con mi edad. Porque eres viejo, joven. Ay, bueno, habéis visto el monólogo de. Ah, no, son dos, ¿eh? Si son dos, recojo cable. ¿Por qué? Porque de uno en uno me veo, pero de dos en dos, por chiquititos que sean, te lo ponen complicado, ¿vale? Entonces no vale la pena. Viejóvenes era un monólogo de Joaquín Reyes, que me gustaría mucho ver, ¿eh? Creo que unos pocos somos del 2000 para arriba, tío, sí, tío. ¿Cuál es tu primera consola? Les preguntan. Y te dicen una PlayStation 2. Y yo cuando tenía la PlayStation 2 ya había ganado las oposiciones al conservatorio. Yo tengo 16 y me siento inferior, anda ya. Lo importante es cómo te sientas siempre que los. Mira, me están tirando. Me han tirado una bolsa de basura, tío. ¿Qué me están tirando? ¿Qué es lo que me tiráis, nene? ¿Qué me tira? ¿Qué, en serio, qué me está tirando? ¿Me está tirando una peluca? Y luego. La edad es un número, lo importante es cómo te sientas, exacto, tío. Hazles Miliki que les quite la tontería. Mira, la Nintendo DS. Uf, no, mi primera consola que yo vi fue la Atari 2600. Seguro que muchos de vosotros en la vida han visto un Atari ni siquiera. ¿Este es el fuerte o el flojo? Este es el flojo. ¿Y el fuerte dónde está? No está, está muerto. ¿Tu primera consola? Pues una Xbox. ¿Qué?
Que Bastos dice en la Switch, los reales jugamos en la DS o en la PlayStation 2. Talmente, tío, talmente. Pues mi primera consola que yo vi, no que tuve, porque nunca la tuve, fue una Atari 2600. Dios, yo he jugado a la Space Invaders en recreativas. Yo he jugado a la Space Hunter, al Spy Hunter en recreativas. ¿Vale? Eso que vosotros veis en documentales. Pero sí, sí único. Vale, conoces la Atari, ¿eh? Mira, Jeromy. Perdona, hoy estoy mostrando toda la colección, tío. Estoy sacando aquí la colección, ¿eh? Mira qué maravilla, tío. Tenemos un follow de Reizo Cero. Muchísimas gracias. ¡Ah! ¿Te suena, Jeromy? ¿Te suena? Madre mía. Pues no le metí horas yo a esto, tío. Mi primera fue la Play 1. También la tengo aquí. No la voy a sacar. Hoy también he mostrado la Genesis, ¿vale? Que también me regalaron el otro día. Además, os digo una cosa. Comprarse una consola retro mola. Que te la regalen es maravilloso, tío. Que llegue un colega y te diga, mira, esto es para ti, pam, te planta una Mega Drive en la cara. Son joyas, Miriam, son joyas, ¿eh? ¿Qué es eso? Eso es un MSX. El MSX no es un sistema, es un estándar de programación. Quiere decir que es un estándar de programación no, es un estándar de hardware que usaba un estándar de programación llamado BASIC, ¿vale? Ignacio Solier, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido, tío. El teclado es un control, es una consola. Es un microordenador. Es un ordenador de los primeros que entraron en las casas. Este ordenador yo lo tuve en el año 86, ¿vale? A mí me regalaron una Play 2. ¿Verdad que da ilusión? Mira, no te voy a sacar. También tengo una Slim aquí, ¿eh? Ah, Jero, perfecto, Jero, tío. Yo tuve un MSX muy grande, tío. Debía ser, bueno... Philips tenía Canon, había mil marcas que hacían MSX, ¿eh? Yo no llegué a tanto, es que estamos hablando de muy retro, ¿eh? ¿Vale? Por otra parte, también puedo presumir de, sin ser especialista del retro, el haber vivido esto, es decir, el decir, tío, que yo he jugado un Atari, ¿sabes? Dios, yo he jugado al Pong en casa. Un Philips, exacto. Qué pena que no haya vivido para disfrutarlas en su momento. Yo, Zark, no estoy de acuerdo contigo. ¿Vale? No estoy de acuerdo contigo. Odio la gente que va repartiendo carnets. Ay, no he tocado el ídolo. No he descansado. De hecho, no he comprado ni los emblemas. La gente que se considera que es una élite porque en su día jugó el Mario Bros. En la NES o el Tetris en la Game Boy. O yo he jugado al Super Hancon en recreativo. Pues a mí me dan un poquito de rabia. Porque los videojuegos retro... Mira, lo acabamos de comentar hace un rato. El Sonic... va a ser bueno dentro de 30 años. Y los buenos videojuegos van a seguir siendo buenos dentro de décadas y dentro de muchos sistemas. Y aquel que te venga diciendo, mira, es que tú no puedes disfrutarlo como lo disfruté yo en su día, quiere repartirte un carnet, ¿vale? Y os invito abiertamente a que le escupáis en la cara. Miriam, grandísima, muchísimas gracias por la raid y enhorabuena. Enhorabuena, insisto, todos los éxitos que tengas, pocos me van a aparecer. Mi padre tiene la Game Boy Advance, pero está rota. Bueno, las encuentras bastante fáciles, hay muchísimas, ¿vale? Y no están extremadamente caras, ¿eh? Me encanta, lo malo es que antiguamente no podías guardar partida. Vale, pero son videojuegos que si te los sabes bien, te los pasas en una horita, ¿eh? ¿Tú no sabes el nombre de un juego de rugby extraterrestre de ordenador de los principios de los 90? Vale, Ignacio Soler, voy a invocar a Mind the Game y voy a invocar a Dominique, que son mis expertos en retro que tenemos aquí, los tengo contratados, no les pago, ¿vale? No les pago, pero los tengo contratados, están en plantilla, ¿vale? Son parte del staff. Son enfermos del mundo del videojuego y lo que no sepan ellos, nadie lo sabe. Entonces, Mind the Game, Dominique, estamos buscando un juego de rugby extraterrestre de ordenador de principios de los 90. Venga, va. A ver si lo conseguimos, tío. A ver si lo conseguimos, Danoguki. ¿Tú lo sabrás? ¿Un juego de rugby extraterrestre? Es un reto esto, que nos lanzan en TikTok. Mutant League. Pause y vámonos a ir. Vamos a irnos a YouTube y vamos a ver si el animal de... En TikTok no lo podrás ver, ¿eh? ¿Vale? Mutant League.
gameplay, ¿vale? Os voy a pegar el nombre en TikTok. Mutant Leak. Buscadlo si queréis, ¿eh? O Ignacio. Y decidme, por favor, si este es el videojuego. Mutant Leak Football. A ver si encontramos el gameplay, ¿eh? Vamos a bajar un poco el volumen. Hombre, tiene toda la pinta, ¿eh? Ignacio, tiene toda la pinta, ¿eh? No, el Salamander era un shoot 'em up, tío. El Salamander era un shoot 'em up, tío. ¿Vale? Segurísimo. Porque, entre otras cosas, el Salamander... Jero... la madre que os parió ni un minuto. El Salamander es el... Para mí es mi segundo juego preferido de MSX. El primero se llama The Maze of Gallius. Que han sacado... un remake que se llama Pampas y Semele, ¿vale? Que me lo voy a comprar y seguramente acabará en físico. Tú flipado. Seguramente acabaré comprándolo en físico porque es una auténtica... Eso es una maravilla. Este no le da tiempo a pensar. Y el Salamander es un shoot 'em up que es una evolución o una secuela de los Nemesis, ¿vale? Yo creo que sí. Yo creo que acercaste porque, a ver, es rugby y hay extraterrestres. ¿Vale? O sea que, a ver, muchos de estos no tiene que haber, ¿eh? Señor, vaya a morir. Esta gente me los cargo tranquilos porque tienen pinta de estar en paz con su alma y con su espíritu. Entonces duele menos. Es uno que se ve el campo desde arriba como los juegos de fútbol antiguos, si no recuerdo mal. Escúchame, vamos a verlo desde el PC. Es que es un rollo, pero vamos a verlo desde el PC, ¿vale? Desde el PC, pero la gente de TikTok lo vea. A ver. ¿Dónde está esto? YouTube. Ahora la gente de TikTok sí que lo va a ver. A ver. Ay, me he equivocado de teclado, coño. Tengo dos teclados aquí. Pues normal que me... Mira, ¿qué está pasando aquí, Dios? Me ha saltado la consola y todo. A ver, F11, quita. YouTube. Claro, no tengo preparado este ordenador para hacer estas consultas. Mira, amigo Ignacio. Mutant Leak. Esto es lo que me han pasado, ¿vale? Gameplay, pondremos game. Play para que confirmes que es este. Aquí lo tienes. Mira, Ignacio, ¿ves? ¿Verdad que sí? ¿Para qué? Lo que no sé, ¿para qué sistema es? ¿Para qué sistema es esto? Para PC, PlayStation 4 va a salir en 2017. Madre mía. Mega Drive creo que Amiga 500, tío. Pues aquí lo tienes. Mutant Leak Football. Te lo vuelvo a escribir aquí, ¿vale? Mira, es para Genesis, tío. Para Genesis. Escúchame, para Mega Drive. Para Mega Drive, confirmado. Mutant Leak Football. Aquí lo tenéis, ¿vale? Mira, Ignacio, gracias a Danoguki en Twitch has podido aprender esto, ¿eh? Este me falta, no lo tienes en la colección. Raro es, ¿eh? Vale, es muy parecido, pero no es ese, tío. ¡Oh, Danoguki, hemos fallado! Madre mía, bueno, gracias a Danoguki he conocido este videojuego que no sabía ni que existía. Vale, este si le entro de lado, me lo cargo. Vale, tengo que ponerme justo en la espalda, ¿eh? He observado que encima del edificio había un objeto. Lo que pasa es que no sé cómo subir. Tal vez desde aquí arriba hay alguna rama o algo que me permita. Pongo en sigilo, a ver si puedo sacar un dinerito más. ¿Qué te parece el farmeo? Bueno, está bien, está realmente bien. Lo que pasa es que cuando llego a este punto, los enemigos ya dejan de venir de uno en uno. Con lo que es un poco más complicado poder cargártelos, pero bueno. Es más antiguo, al contrario. Creo que ha dicho que es más antiguo, ¿eh? Mi primera videoconsola fue la NES, qué recuerdos. Yo la NES no la tengo, pero me la dejaron en su momento. Y el mejor, el que yo considero que es el mejor videojuego de la NES, que me pasa un poco como el Sonic, que es un videojuego que a día de hoy dices, me lo juego y no pasaría nada.
es el Super Mario Bros. 3. El Super Mario Bros. 3 es increíble. Vale, muerto. Me lo he cargado al menos. Este es el duro. Este es el duro. Y si este me persigue, creo que es facilito. Con lo que tal vez podemos plantearnos cargárnoslo. Vale, pesetas. 70. Mira, me ha dado 70 pesetas del tirón, tío. Qué bueno. A ver, ¿este es duro o no? Este es duro, ¿eh? Ay, no me ha entrado el miliki, tío. ¡Ray! Pero madre mía, qué locura de noche hoy. Se ha bajado la postura. ¿Pero qué no entran los milikis? Vale, ahora se me ha entrado el miliki. Toma. ¡A dormir! ¿De quién ha sido la raid? ¡Marshall, tío! Mira, hoy estoy de compras. Hoy estoy de compras. Quiero mostrar la compra. ¿Qué ha pasado aquí? ¡A lloras! Muchísimas gracias por esta suscripción, tío. ¡A lloras! ¡Grandísimo! Marshall, te quiero mostrar una cosa. Me ha hecho un poco de ilusión, ¿vale? Te lo muestro. Hoy estoy mostrando compras. A todas horas. Pero me apetece. Hoy estoy mostrando compras. Y es una tontería, pero no sé, me ha hecho mucha ilusión. Mira, Marshall. Mi primer juego de cuerdas, tío. Ahí el puto croma, que no se ve bien. ¿Vale? Dadario XXL de níquel. 5 cuerdas para mi Yamaha. Y tío, me ha hecho ilusión. Resulta, sí, tío, sí. A ver, hay que decir que es... ¡Ya eres bajista mayor! Escúchame. Hay que decir que este juego de 5 cuerdas vale como una tercera parte de un juego mediocre de violín. Primero me ha parecido brutalmente económico, ¿vale? Pero después me he encontrado con el problema de que yendo, él trasteaba mal. Tú tocas en una cuerda y está afinado, las cuerdas a la que están afinadas y de repente una nota te queda altísima, sobre todo alto. Me han dicho en la tienda que seguramente lo que pase es que se conoce que dentro del mástil hay una pieza que si tensas o destensas cambia la bombatura, ¿no? Entonces, antes de cambiarlas, me recomiendan, dice, mira, no vayas aquí, ven, no te vamos a cobrar nada. Te explican cómo va y se trata de se ve que regular esta pieza, el alma, exacto, ¿eh? Es que el alma en un violín es una pieza diferente, que es una pieza de madera como un poste que junta las dos tapas muy delgadito para que la vibración pase desde arriba hasta abajo, ¿eh? Para un violinista es barato, pero para un guitarra es mucho. Un juego de cuerdas normal, sin fliparse mucho, que me dura 2-3 meses, vale 70 euros, ¿sabes? Entonces, comprar un juego de cuerdas que me ha costado, creo que han sido 35. Por el culo te la y que me va a durar años, entonces dices, tío, un ajustito. Pues entonces mañana lo llevo a la tienda para que me ajusten un poco este alma, ¿vale? Entonces, tío, me hace ilusión. Y quiero aprender a hacer slaps y quiero hacer muchas cosas. Y tengo muy poco tiempo. De hecho, venía camino, tío, te voy a compartir el vídeo que le he compartido a un colega mío, Percuta, que me ha parecido una cosa insultante, tío. ¿Vale? Déjame, vamos a poner un poquito de música. Vamos a darle la turrita a Marshall, historial. Mira, este de aquí, tío. No sé si las conoces, tío. Funk Number One Tokyo Group Josh. Yo venía en el coche y digo, he puesto en YouTube, he puesto Bass Funky y me salen estas tíos japonesas que perfectamente podían ser negras. Son negras, tío. Estas japonesas tienen el alma de negra. Mira, tío. Que no mola, tío. Tocan mal, sí. Pues, Marshall, mi objetivo sería poder hacer un grupo así, tío. No tengo grandes pretensiones, tío. Son 4 notas. No es muy complejo, tío, pero... Yo quiero tocar esto con el bajo, tío. Lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir. Por eso, es que la ventaja... Párparo esto, que estamos matando con el Sekiro. La ventaja del bajo es que yo creo, bajo la óptica que tengo yo, que tocar algo
puedes tocar algo muy fácil, pero muy resultón, con muy buen resultado, tío. Esto te lo sacas en una tarde, tío. Escúchame, mis deberes para la siguiente clase son tocar el All of Me. All of me, why not take... Bueno, o sea, la melodía no, evidentemente la parte de abajo. En primera posición, ¿eh? Gracias, Jeromy, muchas gracias, tío. HZ Rex, grandísimo este follow, tío. Entonces, me flipa el bajo, tío. Yo tengo alma de bajista. Lo del violín es un accidente. Me gusta mucho, tío. Me gusta mucho. Mira, es un churiquén. Cuando lo matas, siempre te da uno. Así que no pierdes nada. O sea, si me los cargo con un churiquén, me van a regalar un churiquén. Muchísimas gracias, Lord. Muchísimas gracias. Bienvenido y muchísimas gracias por pasarte por aquí, tío. Lo que voy a hacer es bloquear las raids, porque son la 1:30, y hoy ya llevamos una raid, atención, de Petricar, de Arlan, de Miran Petricor y de Marshall. ¿Vale? O sea que flipad la cantidad de raids que hemos tenido en esta noche, tío, de grandes amigos que voy haciendo por este camino, ¿eh? Desde hace un tiempo, pero se me olvidaba seguirte. ¡Hostia, tío! Pues muchísimas gracias por el follow, HZRex, tío. Piensa que de esta manera apoyas mucho el canal, porque TikTok se piensa que soy alguien. They give you more money, spirit, so you don't lose anything. Vale, eso quiere decir que si les tiro un churiquén, no pierdo el churiquén. Esto es un garitazo. Esto es un after, marcha, te lo he dicho alguna vez. O sea, tú sabes cuando estás ya súper cocido de la vida, a las 4 de la mañana todo cerrado, todo el mundo largándose, y tú te vas a ese garito donde están los parroquianos. Ay, creo que no he descansado. Que están los parroquianos ahí siempre. Pues es, esto es eso, ¿vale? Esto es el after de Twitch. Creo que es el primero en años que dice bien mi nombre. HZ Rex. Pues te tengo que decir que de los nicks que aparecen por aquí, este es el del nivel fácil, ¿eh? Somos el after de Twitch España, exacto, tío. O sea, aquí me, o sea, me llegan las raids de la gente que se va a dormir tarde. Ayudando todo el día y a muchos ingleses. El inglés me está consumiendo, tío, ya ves. Hay que hablar inglés. Yo he amenazado a mis hijas, porque es una amenaza, de que a partir de ahora van a ver todos los vídeos de YouTube y las películas que hayan visto en más de una ocasión. Vale, la primera va a ser de gracia. Sabéis que los niños pequeños tienden a repetir el contenido que les gusta mil ocasiones. Pokémon. Pokémon a reventar. La película de Pixar o de Disney o lo que sea que les flipa, 20 veces. Y yo les he dicho, a partir de ahora, Oryx, vais a verlas en inglés. ¿Por qué? Porque yo en su día tuve que aprender el inglés para jugar a videojuegos. Mi nivel de inglés siempre ha sido moderadamente alto, gracias a que tuve que buscarme la puta vida para poder entender lo que jugaba, ¿vale? Y mi generación, o sea, no soy una excepción. Creo que todos los de mi quinta estamos exactamente igual, ¿no? Entonces yo pensaba, si yo he aprendido el inglés por necesidad, por obligación, o sea, tú quieres saber lo que pasa jugando al Golbelius, tío, pues aprende inglés. Digo Golbelius porque pues el primer videojuego que me ha venido a la cabeza. Es un videojuego de los 90 para Sega Master System. Y tenías que aprender inglés porque si no, no entendías nada, tío. Aprendías un montón de vocabularios. Pues mis nenas, a partir de ahora, me va a costar muchas lágrimas. Vamos a tener riñas. Pero cuando vea que están reviendo un material... Madre mía, pero ¿sabéis quién tengo aquí? Escuchadme, llevo suscrito, yo qué sé, tío. La de Dios a este señor, tío. Estoy haciendo... una promo a una auténtica bestia de Twitch, ¿vale? Que te comenté, se lo comenté el otro día a Torrillas, tío, que es un justamente... Twitch es muy pequeño, tío. Maestro, patrón, ¿qué hace usted despierto a estas horas? ¿Vale? Son las 1:30 y este señor a las 8 va a tener el canal abierto. 7 días a la semana. Abre por la mañana, abre por la tarde. Debe abrir 7-8 horas al día, ¿vale? Número uno en todo mundial, en habla hispana de Tarkov, tío. Veraneo, supongo. Santomé, qué alegría tenerte por aquí. Una noche de locura, ¿vale? Porque han pasado, Hugo, un montón de amigos. He tenido un montón de raids de gente muy querida. Y ahora, como o sea, la raid de Santomé a estas horas, ya os digo que es impensable. Porque él cierra muchísimo antes. Pero tenerte por aquí me alegra un montón, ¿eh? Y por favor, seguirle todo el mundo, ¿vale? Especialmente contenido de Tarkov.
pero realmente es un canal de variedades porque te lo puedes encontrar jugando un videojuego indie. El otro día estaba jugando un tipo, no me acuerdo, era Space no sé cuántos, que era un tipo, ¿cómo se llama? Vampire Survivor, tipo esto. Por favor, sí, eso sí, es muy importante, saluda, saludad. Y esto lo pone desde la misma descripción del canal, ¿vale? Un canal que con esto es estricto y me parece bien, ¿vale? Porque aquí yo soy más de banear, ¿sabes? Pero bueno, sea como sea, Santomé, muchísimas gracias por pasarte por aquí, ¿eh? ¿Estamos de farmeo? Y bueno, ciertamente el directo se vamos a ir a tener que cerrar ya porque yo mañana... A las 8 mis nenas me dirán papá y yo te estaré como muerto, ¿eh? Yo es que abro mucho la mano. No, no, yo os digo una cosa. Yo al principio era un poco más tolerante, ¿no? Con esto de... Marshall, tú también lo has vivido esto. Yo he visto... te he visto bloqueando gente, ¿vale? Y al principio eres más inexperto, eres más novato, te cuesta más bloquear a alguien, ¿no? Pero mi madre me pregunta el otro día, oye, mi madre debe estar por aquí ahora mismo. Y el tío este de TikTok, ¿por qué lo baneaste? El problema, mira, es que, claro, yo no veía el chat de TikTok. Y es gente que viene básicamente a tocar los huevos, ¿no? Y a estas horas de la noche, yo con los 10 que tengo, al principio dabas un poco, advertías, ya por favor, portaos bien, que aquí somos un canal pequeño y que la gente que tenemos es gente que mola mucho y tal. Y tú ves que al final de cuentas lo que sirve es para, digamos, es para invitarlos a que todavía se pasen más, ¿no? Guillermo, tío, bueno, muy buenas noches, tío. Yo hablo por los codos, tío. Écate, sí. Se aprende a domar las fieras. Yo creo que me estoy convirtiendo en bastante menos tolerante que un tiempo atrás. ¿Por qué? Porque, Marshall, mi experiencia me dice que al final tú por un ánimo de hacerlo bien, pues tratas de convencer a la gente de que sean educados, que no sean trolls, que esto es un canal pequeño y que venimos aquí a pasarlo bien y que no hay ninguna intención de, más allá de hacer un directo divertido, de pasárselo bien. Pero al final de cuentas, el 100% de las veces, o si no es el 100%, es el 90% de las veces que tienes que explicar a alguien cómo comportarse en un canal de Twitch, esta persona acaba baneada, ¿vale? Esto es así, o sea, esta persona acaba baneada porque realmente venía a eso, muy probablemente venía a eso, ¿eh? Eso es la filosofía común, exacto. Lo que pasa es que reconozco que lo descubrí tarde, ¿vale? Lo pruebas una vez, te sale mal. Lo pruebas dos veces, le sale mal. A la vez que llevas 20 personas baneadas, que tú has visto que has intentado mediar un poco para que se porten como no se porten como tontos en el canal, fuera, tío. Claro, la cosa es que aunque lo digas, eso seguirán haciéndolo talmente. Entonces, al final, acabas siendo más intransigente, tío. Y al primero que tú ves que sabes por dónde van los tiros, ya no le das pie, tío. Mira, te vas fuera. ¿Cómo puedes jugar con un violín? Pregunta Rocky en TikTok. Rocky, bienvenido. Y mira, vete a mi canal de... a mi perfil de TikTok y verás que hay 3 vídeos anclados. Y el de en medio, que se llama ¿cómo lo haces para jugar videojuegos con un violín? Te lo explico muy rápidamente. En un vídeo de un minutito está explicado. De manera que tú simplemente coges y te pasas por allí y lo ves. Si después tienes alguna duda, vuelves aquí y te la resolvemos, ¿eh? ¿Vale? Es que, Rocky, es una pregunta que me hacen tan a menudo que tengo un vídeo anclado pues para explicarlo. Y la gente de Twitch, escribís el comando exclamación, ¿cómo lo haces? Y ya está. Perfecto, Rocky. Cualquier cosa me preguntas, ¿eh? Sin problema. Había dos, ¿verdad? Aquí. Patrullando, se me ha ido uno. Es importantísimo, si no respeta, fuera. Sí, pero yo, o sea, me estoy analizando, Jero, y lo que sucede es que al principio tú quieres, no quieres empezar y no dar una oportunidad. Y digo, esto es en principio, porque después la experiencia te dice que aquel que viene buscando problemas, al final se sale con la suya, ¿vale? Y entonces no vale la pena desbaratar el chat, que la gente que venís aquí sois gente muy guays. Soy gente muy guays que venís de canales muy guays. Es decir, Ray de Miriam, Ray de Marshall, Ray de Arlan, Ray de Metricar, Ray de... ¿quién hemos tenido hoy? Claro, es que son canales de muchísima calidad. Donde en el chat se ve mucha calidad, ¿vale? No solamente en la calidad del streamer, sino que hay una gestión de la calidad del chat. Porque si no, la gente se va fuera. Entonces, ¿qué sucede? Ya viene filtrado. Y entonces se trata de conseguir un poco esto, ¿eh? ¿Verdad? De que el propio chat... Marshall, muchísimas gracias. Este aplauso es para él.
Algún día te compartiré mis progresos con el bajo. Me da un poco de vergüenza, ¿eh? Yo vengo de Narnia, cállate. ¿De qué me conociste? Tú viniste de TikTok, ¿verdad, Not? Abrazo a todos, tío. Un abrazote, tío. Me despido, abrazote. Esos ambrosos que manejas. Esto con el biolongo, tío. Santomé, muchísimas gracias por esos bitazos. No sé si llevo ya 6 años. Conseguí el mes pasado, pero algo me da que vamos a llegar a los 10. Santomé, aplauso para Santomé, tío. Y mañana por la mañana seguramente me pase, ¿vale? Mañana tengo una mañana que mi mujer está trabajando y yo estoy con las nenas. Seguramente encienda el chat y me pase un rato, ni que sea saludar, tío. Toma bits, que no lo hice bien. Grande, tío. Santomé, grandísimo, ¿eh? Buenas noches, que descanse. Nos vemos mañana por la mañana, grande. No sé cómo lo hiciste en TikTok. Tengo cada cosa ahí que flipas. Not, tengo que decirte que TikTok está funcionando sorprendentemente bien, ¿vale? No entiendo por qué. Al algoritmo de TikTok le hago gracia. A la gente de TikTok le hago gracia. Un día me cayeron 400 follows. El canal está creciendo que vamos a los 7000. Y no lo entiendo muy bien, porque es que realmente no hago ningún contenido exclusivo para TikTok. En TikTok comparto los clips que hago en Twitch, ¿vale? Y al parecer funciona bien, tío. Vea por la mejora de que cuando matas te cura, ¿vale? Sí, porque estamos a nivel 7. ¿Os parece que lleguemos a nivel 8? Y vamos a por esa mejora. Esa va a ser importante. Ya lo habéis comentado, que en ciertos momentos y en ciertos bosses, ese pellizquito de vida va a ser determinante, ¿eh? Acabo de ver, me parece increíble, enhorabuena, me parece súper difícil, por suerte, y te lo deseo lo mejor, Rocky, muchísimas... Mira, aplauso para Rocky, qué hostia, tío. Grandísimo, Rocky. ¿Veis? La gente despellejando TikTok, y la gente que me ve en TikTok, básicamente es increíble, ¿vale? Os digo, tengo un chat en TikTok que es maravilloso, que es brutal, y desafortunadamente este videojuego, que no es tan mainstream... Aquí no hay tanta gente como hace unas semanas, porque cuando jugaba con Elden Ring tenía una media de 40 personas. Actualmente no es así porque este videojuego ya no está tan al orden del día. Y además tengo que poner la limitación de edad, la cual cosa también filtra muchísima gente. Pero aún así me doy cuenta que la gente que viene por aquí es gente guays. Esa es la realidad. Y por eso, insisto en que Santomé para mí ha sido un ejemplo a seguir en cuanto a... Ojo, no dejes que pase todo en tu chat. O sea, pon orden. Rocky, muchísimas gracias por el follow, querido. Muchísimas, muchísimas gracias. Tienes un carisma y una forma de expresión espectacular. Y eso no se nota. Mira, Hero, otro aplauso para ti. Estoy harto de tener gente guapa en mi chat. Hostia. Hero, tío, grandísimo. ¿De qué raid vienes tú, Hero? Pues ya me seguía de antes. ¿De qué raid vienes tú? El Hero no me has dado el follow hoy, ¿verdad? Vale, a descansar. 87, estamos a punto de subir un nivelito más. Que en Elden la filtración de edad no te pasaba. Es que Elden, el Ring es para 18 años. Elden Ring es para mayores de 18. No estoy seguro, ¿eh? Lo que sé es que no tenía activada no lo tenía activado, pero desconocimiento, ¿eh? No por mala praxis, sino porque no lo sabía, ¿eh? Comentas muy bien y además de tener una habilidad y huevazos que pocos tienen, no, tío, muchísimas gracias. A ver, me lo paso muy bien, no, me lo paso muy bien. Disfruto mucho con los directos, me lo paso muy bien. Y yo creo que eso se proyecta. Gregor, grandísimo este follow que me acaba de soltar Gregor, tío. Ah, Debbie Campanilla, otra grande, tío. A Debbie Campanilla todavía no la conozco en persona, tío. Esto no puede ser. No la conozco en persona, tío. Ella tenía que venir a Mallorca, no vino, no llega a venir. Claro, ella es andaluza, lo que no me hagas decir de qué parte de Andalucía. Malagueña no es, creo que es sevillana, y lo digo de memoria, ¿eh? A ver si puedo cargar uno de estos. Venga, va. Son duros. Tengo que aprender. Cuando disfrutas lo haces, eso es claro, exacto. Sí, soy mallorquín, Gregor, soy de Mallorca. Es de Jaén, perfecto, sí. Gracias, tío. Vale, ya me ha visto uno, vamos a irnos de aquí. Vamos a irnos, que no quiero palmar mi dinero, que me ha costado mucho esfuerzo. Entonces es eso, yo prefiero abrir menos tiempo, un directo de una horita y media, dos. Y que cada momento se note que me lo estoy gozando, ¿sabes? Tú ves a Marshall, y dices, madre de Dios, este hombre tiene energía ilimitada. Vale, este muere.
Este es de los fáciles, muere. Este no es tan fácil, creo yo, ¿eh? Este es de los jodidos. Ah, son dos, tío. Vámonos de aquí. Dos no puedo. No puedo con dos, ¿vale? No puedo, no puedo. Tengo que ir. Me voy. Vale. Hasta luego, Lucas. Con dos no me atrevo. Y seguramente uno sería fácil, pero no me atrevo. Entonces, si no me atrevo, vámonos a casa. Muy bien, tía Violi. Eres un pro. A ver si por cualquier cosa se van. No, no se van. Me voy a ir para abajo y confiaré que algo bueno me vaya a suceder. Ah, espérate un segundo. Aquí estoy, la rampa esta. Tengo muchas ganas de conocerla en persona. Ya te digo, Jero, había una ocasión que creo que estaba a punto. Gregor, ¿ets de Mallorca també? ¿Ets mallorquí? Cajón la hostia, estáis por todo, tío. ¿De bon ets? Yo soy una mezcla muy rara. Soy rumano, crecido en España y ahora vivo en Suecia. Tío, qué interesante, en Suecia. Ahí es donde se fabrica el frío, ¿verdad? Madre mía, en Suecia me gustaría vivir la experiencia del frío en Suecia, tío. Con la facilidad que tiene para crear y la energía que transmite. Écate, de repente le envío una raid a Marshall, ¿no? Y tú te das cuenta que lleva 6 horas en directo y el tío está on fire. Que dices, ¿pero qué haces? Vale, vale. El level súbetelo. Y el Peggy de Elden es 16. No lo activaba. Y por eso había más gente también, ¿eh? Alguna vez en algún bosque siempre haga cierta mecánica, cambia los controles para transformarte en algo musical. ADG, sí. De cierto, de hecho, si la gente que lleva más tiempo en el canal se da cuenta que para determinados bosses tengo que cambiar el mapeo, tengo que cambiar el funcionamiento de las notas. Porque en un boss necesito desplazarme, en otro necesito rodar para atrás, en un boss necesito el salto, en otro no. Entonces veréis que constantemente tenemos que estar cambiando el mapeo en función de las necesidades de cada momento, ¿vale? Entonces mi cabecita tiene que estar siempre fresca de saber qué tengo activado, qué no, para ver en cada momento qué hay que hacer, ¿no? Vale, tenemos... Mira, nunca le he hecho una raid, ¿vale? Nunca le he hecho una raid. Pero me gustaría hacerle una raid en el día de hoy. Porque es un tío súper loco también que hace no hits. Y bueno, es un animal, ¿vale? Y mucha gente me ha dicho que hablando de él, que se ha hecho runs súper locas, pasándose el Dark Souls, creo que era con un botón morse o algo por el estilo. Y simplemente me gustaría, por favor, darle un tremendo follow. Decirle que venís de parte de tía Violi Gaming, que está jugando el Sekiro con un violín. Y bueno, me voy a presentar porque creo que él no me conoce. Chicos, muchísimas gracias. Y nos vemos mañana ya sin farmeo, ¿vale? Fuerte abrazo a todos. Chao. Mismo selectivo.